Bienvenidos sean todos a la franquicia de los New York Yankees en MLB The Show 2018. En español vamos nosotros a llevar una reconstrucción del equipo de los New York Yankees. Y no una reconstrucción que sea tan potente porque ya el equipo está reconstruido. Ahí ya tenemos unos toletes de jugadores. Lo que vamos a hacer en esta serie, en esta franquicia, es que vamos a ayudar a los Yankees a ganar una serie mundial. Lo vamos a hacer episodio tras episodio y lo vamos a seguir haciendo después que salga también MLB The Show 2019. Es decir, que esta serie no acabará en todo esto. Vamos a tener el equipo de los New York Yankees siempre en este canal. Así que te invito a suscribirte para que no te pierdas contenido de MLB The Show 2018. Antes, vamos a hablar de lo que va a tratar esta serie. Como le estaba diciendo, vamos a ayudar a los Yankees a ganar una serie mundial. Pero no solo eso, porque cuando ganemos una serie mundial no vamos a parar. Vamos a seguir subiendo episodio tras episodio. Vamos a enseñarle, porque tengo aquí algo que hacer. Y es que vamos a cambiar a Jacoby Ellsbury. Vamos a cambiar a, pues, el pitcher abridor, a Lance Lynn, a Cici Sabathia. Vamos a cambiar también lo que es a Sonny Gray. Lo vamos a cambiar porque no necesitamos esos salarios tan caros que tienen esos jugadores en este equipo y ya nosotros teniendo tantos talentos jóvenes. En este episodio lo que vamos a hacer es la reconstrucción sencilla, es decir, vamos a cambiar los jugadores que ya le mencioné, así que vamos a pasar rápidamente a lo que sería el cambio que vamos a realizar, bueno, el primer cambio que vamos a realizar, perdón, y es que vamos a cambiar a Sonny Gray. Bueno, vamos a hablar con... Ok, vamos a darle para atrás. Vamos a volver de nuevo. Porque me lié según estaba hablando. Vamos a buscar a Sonny Gray. Sonny Gray está por aquí. Y vamos a buscar a Cincinnati. Para ver qué Cincinnati nos ofrece por él. Ya que ellos lo cambiaron en vida real para Cincinnati. Vamos a cambiarlo nosotros también para Cincinnati. Así que vamos a pedirle que nos den unos prospectos. Vamos a buscarlo, pues. Ok. Nos dicen que nos dan. Bueno, los Yankees lo cambiaron por este. Pues. Chelón. Por esta segunda base, no. Pero yo quiero otro. Vamos a buscar. Ellos tienen un outfielder que sería Tremel. Ok, perfectamente. Vamos a cambiarlo por este muchachito que se le nota que tendrá un buen futuro. 20 años, potencial B, 62 overall. Y así que lo cambiamos. Cambiamos ya a Sonny Gray para Cincinnati. Ahora vamos a cambiar a Lance Lynn. Y vamos a cambiar, pues, Cici Sabathia. No, vamos a buscar al equipo de Colorado. Porque Colorado tiene a Otavino, que es el que los Yankees firmaron ahora en la temporada muerta, a Otavino. Así que vamos a buscar a Colorado. Tenemos a Colorado por aquí. Ahora vamos a buscar el roster completo. Buscamos a, pues, LeMahieu y Otavino. Entonces nosotros vamos a mandarle a David Robinson. Y vamos a mandarle algún jugador de, pues, que ellos estén interesados. No sé qué ellos querrían, pues, no sé, de verdad que no. No sé, vamos a ver. Nope, no pueden tener tanto dinero. Tyler Wade. Vamos a enviarle a Lance Lynn, David Robinson y Tyler Wade por DJ LeMahieu y Adam Otavino. Así que vamos a aceptar este cambio porque queremos tener el roster real que los Yankees tendrán en el 2019. Acuérdense que esta serie seguirá, así que no se preocupen que esta serie no terminará aquí. Ahora vamos a cambiar el salario tan costoso que tiene el señor Jacoby Ellsbury y vamos a cambiar lo que sería, a ver si ya cambié los salarios costoso que teníamos. Ok, nos falta Cici Sabathia. Así que vamos a aceptar este cambio. Vamos a aceptar este cambio. Y ya ha sido aceptado el cambio. Nosotros vamos ahora a traer a nuestro equipo a James Paxton desde Seattle. Así que vamos a buscarlo. Vamos a buscar a James Paxton. Ok, vamos a buscar a Paxton. Que quede claro que vamos a buscar a Paxton. Ok, está por aquí. Aquí está Paxton y lo vamos a enviar por el prospecto que los Yankees enviaron allá a Seattle. Y pues tendremos que agregarle algo más. Ok, vamos a ver. Vamos a ver qué le vamos a poder enviar.
No, tremendo. Logan Ward. Vamos a enviar a Walmart, a este shortstop. Y pues vamos a buscarle a Urshela. Ok, perfectamente. Ahí está el cambio. James Paxton llega a los Yankees vía cambio. Y ya lo tenemos. Así que vamos a buscar prospecto por Neil Walker. Vamos a ver qué nos ofrecen. A ver, vamos a ver a Luis González. Es un muchacho que está en desarrollo. Vamos a aceptarlo el cambio. Ok, perfectamente. Luego de que ya organizáramos nuestro roster y arregláramos nuestra alineación, esta es la alineación, la que están viendo en su pantalla, la que usaremos para el día inaugural allá en Toronto. Aquí están viendo Brett Gardner, Aaron Judge, Giancarlo Stanton, Gary Sánchez, Didi Gregorio, Luke Boyd, Gleyber Torres, Miguel Andújar y Aaron Hicks. En la banca tendremos a DJ LeMahieu, Austin Romines y Clint Frazier. Así que esta es la alineación. Rápidamente vamos a pasar a lo que es nuestra rotación. Será encabezada por Luis Severino, seguido de James Paxton. Después le sigue AJ Happ. Detrás de AJ Happ estará Masahiro Tanaka. Y de quinto en la rotación, Jordan Montgomery. El bullpen estará conformado por Steven Tarplay, Jonathan Holdo, Chap Green, Tommy Cali, Adam Ottavino, Zach Britton, Delin Betances y Arodick Chapman. Así que ha sido todo por este primer episodio. Lo veo en el próximo episodio donde estaremos dándole la apertura en el Opening Day a la nueva temporada en la franquicia de los New York Yankees. Como siempre digo, si te gustó el video, suscríbete, deja tu like y de este lado me despido.